oportunidades y cosas que se presentan en la vida. Te agradezco muchísimo. Y ahora nos vamos, ¿qué les parece? Vamos a platicar con Emilio Serrano Jiménez. ¿Quién es él? Pues él es candidato del Partido Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista Mexicano a la jefatura delegacional en Iztacalco. Hace una denuncia de que en esa delegación han rebasado los topes de campaña en 235%. Emilio, te agradezco mucho el que me tomes la llamada. No lo tengo en la línea, no tengo en la línea al candidato Emilio que está haciendo esta denuncia. Bueno, no lo tenemos en la línea. Nos vamos a Economía y Finanzas. Un minuto de educación financiera con Peer International. Hola, ¿qué tal, amigos redescuchas? Mi nombre es Liliana Castro, asesora de finanzas personales en Peer International. ¿Sabes qué son los gastos hormiga? Son esas insignificantes compras diarias que casi no notas que las realizas y que al final crees que no afectan tus finanzas, pero que a la larga hacen que tu dinero se vaya como el agua. Estos gastos pueden representar hasta un 12% de tus ingresos. Los gastos más representativos son el café de la mañana, los cigarros del día, la propina en el semáforo, los antojitos a mediodía o la revista de moda. Anota los rublos en los que sueles gastar y haz una lista de lo que puedas recortar o eliminar, pero sobre todo analiza si esos recursos los puedes ahorrar e invertir. Encontrarás más de nuestro contenido en www.pierinternational.com.mx o en los teléfonos 0133 4737 3499. Bueno, y los pesos y centavos, esas economías que nos pegan directo en el bolsillo, ¿no? Vamos, tenemos el dólar en Banamex a la compra en 15.21 y a la venta en 15.81. La Bolsa Mexicana de Valores cerró con 44.849.10 unidades, una pérdida de 0.18%. La mezcla mexicana del petróleo quedó en 58.19 dólares por barril y las reservas internacionales al día de ayer quedaron en 193.901 millones de dólares. Bueno, ¿qué le voy a contar? Que se perdieron 400 millones de dólares de la reserva, más lo que había venido bajando, que con respecto a la semana pasada suman más de 1,000 millones de dólares. El oro quedó en 23.200 pesos la onza y la plata libertad la consigue usted en 325 pesos la onza allá en Banamex. Ya tenemos en la línea a Emilio Serrano Jiménez. Emilio, comentaba que tienes una denuncia, ¿nos podrías comentar al respecto? Eduardo Ramos Fuster, con un saludo afectuoso a toda la gente que nos escucha este importante programa. Efectivamente, se presentó por parte de mis abogados una denuncia por rebase de tope de campaña, 235% más de lo aceptado por el Instituto Nacional Electoral. Emilio, ¿y esto está documentado o son ¿sí? los dimes y dichos que se presentan como es costumbre claro, en las campañas? Claro. No, efectivamente nosotros tenemos todo documentado. Uh-huh. Hicimos un recorrido desde un principio por las calles, avenidas, se tomaron fotografías con domicilio, una por una de las propagandas que salieron, muchísima propaganda. ¿Y eso, unos qué carteles podría llevar a una impugnación en caso de que...? Ya la presentamos la impugnación y ese es motivo de cancelación del registro del candidato que rebasa más de 5% los topes de campaña. Y pues, aquí no se fueron 5%, fueron 235 más. Pues difícil la van a tener muchísimos candidatos, ¿no? Por ejemplo, en la Cuauhtémoc, Razú, que también ha rebasado con mucho los topes de campaña. Si es así, Miguel Hidalgo. Pues van a, de Miguel Hidalgo, sí, van a quedar muchos fuera, ¿no? Pues yo creo que debería de darse ya el escarmiento para quienes no respetan la ley. Claro. Entonces, ¿para qué sale una ley federal electoral si la van a violar? Y si no se pone ahora el correctivo, pues se va a seguir violando como si no existiera la ley. Yo creo que aquí el Instituto Nacional Electoral
debe hacer efectivo lo que dice en sus eslogan, en su campaña publicitaria, de que hay que respetar la ley y que ellos son los encargados de hacer respetar la ley. Nosotros no pedimos ninguna ventaja ni que nos haga ningún favor, simple y sencillamente que apliquen la ley, que no haya parcialidad en el trato del Instituto Electoral del Distrito Federal, porque hay conflicto de intereses. Claro. Y siempre benefician a los que están en el gobierno, que hubo un abuso excesivo de los recursos públicos en la campaña. Más de 1,000 empleados trabajadores de la delegación de Iztacalco andan en campaña. En este momento los pueden ver en los cruceros, donde están muchos, muchos trabajadores de la delegación haciendo campaña. Utilizaron los camiones, las grúas de la delegación para bajar, primero para poner la propaganda de ellos y después para bajar la propaganda de los demás candidatos. No nada más la mía, bien, sino de todos los demás candidatos. Bien, pues le vamos a dar seguimiento y el lunes, ya después de las elecciones, te vamos a buscar para ver qué sucede con estas denuncias. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias, Eduardo Jiménez. Con mucho gusto, y está todo documentado y nada más pedimos que se aplique la ley. Bien. Un abrazo fuerte, Eduardo Ramos Fuster. A la orden, señor. Aquí estamos dando voz a todos aquellos que se acercan y nos las piden. ¿Cómo ves, Juan Carlos? Bueno, la polémica en todas las delegaciones. En Miguel Hidalgo se están quejando vecinos de que les hablaron a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, 4 de la mañana, supuestamente para apoyar a Arne Ausdenruten, y Arne ya presentó denuncias porque dice que son los partidos políticos que le están haciendo la guerra sucia. Y hasta el último momento se están dando con todo. Bueno, piquetes de ojo. De todo. Ensuciadas, enlodadas, todo lo que pueden ponerse. Pues ahí tiene usted la información, información útil para la toma de decisiones. Búsquenos en www.elpuntocritico.com. Hasta mañana. El Punto Crítico. En Fórmula Femenina, continuaremos en un momento. Oye, ¿cómo